celebración del aniversario 29. Se lee 2-9. Se lee 2-9. De una de las pocas bandas. De una. Gracias, producción. De una de las pocas bandas de nuestro país que ha mantenido su esencia y que no ha vendido sus ideales con el pasar del tiempo y que de paso le ha dicho que no a la payola. Estamos hablando de Desorden Público. Hoy queremos mostrarles y compartir con ustedes algunos de los testimonios de personas que han acompañado a la banda durante estos casi 30 años. Está con nosotros en el estudio Rosa Amelia Castillo. Bienvenida a Monterrey, Rosa. Muchas gracias, Ceci, por haberme dado la oportunidad. Bueno, en realidad no está precisamente aquí por mí, pero eso no importa. Cuéntanos cuál ha sido tu historia con la banda Desorden Público. Bueno, la primera vez que yo intenté ir al concierto tenía 12 años. Eso fue por allá en 1988. Mi padre me decía en ese momento que ese grupo nos mandaba Rosa Condó, que era obsceno. Yo recuerdo aquella canción, escápate conmigo, se me olvidó usar el preservativo. Esa era de su primer disco llamado Desorden Público. ¡Ey, Rosa! Bueno, pero a lo que vamos, lo importante, ¿pudiste ir al concierto? No. Busquemos un testimonio que sí nos sirva para algo. Los dejo con mi compañera de labores. ¡Adelante, gordita! Gordita, tus... Bienvenidos, soy la Willy. Es grato dirigirme a ustedes en el marco de los 29 años de carrera artística de Desorden Público. Queremos compartir un testimonio que no es precisamente acerca de la pérdida de peso de Horacio Blanco a lo largo de todos estos años. Está con nosotros en el estudio Mary Jane Smith. Adelante, Mary Jane. Bienvenida. Hola, Mary Jane. Cuando tú escuchas el nombre de Desorden Público, ¿qué recuerdos vienen a tu mente? Ay, Willy, tú me dices Desorden Público. Y yo solo puedo pensar en mi primer amor, José Luis Chacín. Caplis, ahora sí quiero saber cómo es la historia. Cuéntame. Recuerdo que siempre estaba de primera fila en todos los conciertos para verlo tocar el bajo. En ese entonces era una niña poco agraciada por la naturaleza y sabía que Caplis nunca se fijaría en mí. Pero siempre creí que él era como el tipo de la canción cursi, ¿sabes? De su disco En Descomposición. Habla de un hombre súper sensible que nadie entiende. Por eso me identificaba. ¡Yo lo amaba! José, ¿qué momento llegamos aquí? ¡Cumplí! Venimos a hablar de la trayectoria del Desorden Público. ¡Producción! ¿Dónde está la producción de este programa? ¡Cecilia! ¡Cecilia! Bueno, Willy, para tratar de salvar este espacio, queremos compartir con ustedes un material nunca antes visto. ¿Tú estás hablando del video este? ¡Por supuesto! No, pero el que vimos... ¡Ese mismo! ¡Oh! ¡Willy! ¡No seas sobreactuada! Para nadie es un secreto que Desorden Público siempre ha tenido una estrecha relación con Barquisimeto. De hecho, uno de nuestros grandes amigos, podríamos decir hermano, el Coco, es Guaro. El morenito del teclado. Claro. ¿Cómo es que se
No. 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 Mejor, ¿por qué no vemos el material? Yo me acuerdo en el pasito ese que estaba de moda en los 90, que era como... ¡Ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Eva! ¡Estamos al aire! 29 años. Se dice muy fácil, pero hay que echarle un camión para mantenerse en el tiempo haciendo buena música. Caplis, Horacio, Coco, Daniel y todos los demás integrantes de la banda reciban un fuerte abrazo y una América de parte de las intrometidas.